muy buenos días buenas tardes buenas noches en función del día de la hora del país donde me estés escuchando bueno yo soy mónica corchado soy la directora y la y creadora del instituto de coaching y autora del libro de la saga de sofía la reactividad saga que se compone de tres libros y que ahora mismo tenemos presente el primero en el que eh, ya está a puntito de llegarme eh, todos los libros impresos y a puntito de enviaros los libros a todas las personas que habéis comprado el primer libro o la saga al completo. Un apunte importante antes de empezar. Ahora vamos a leer eh, un trocito del, del libro con respecto al tema de la socialización, algo muy importante. Eh, bueno, voy a poner el vídeo de la presentación un minutito y vuelvo y os digo varias cosas importantes y leemos el primer un trocito del primer tomo de la saga El Desafío de la Reactividad. Ahora vuelvo <laughs> hasta ahora. <laughs> Salud. Bueno, lo que os quería comentar que es muy importante. Sabéis que eh, la preventa oficialmente no la preventa, la preventa sigue hasta que me llegan los libros. ¿vale? Eh, pero lo que eran los beneficios asociados a la preventa terminaban el día 30 de abril, hace un par de días, el sábado por la noche a última hora. Pero, bueno, me escribieron varias personas que, que a ver si les podía reservar la oferta porque necesitaban cobrar este primeros de mes para poder reservar el libro, algunos la, 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 la saga. Y entonces, en principio no le iba a hacer. Pero digo, mira, ¿sabes qué? Que como igualmente no tengo los libros, o sea, hasta que me lleguen los libros que me llegan esta semana y la preventa continúa hasta que me llegan los libros, digo, pues no me cuesta nada alargar los beneficios de los libros, de la preventa, eh, hasta que realmente me lleguen los libros y ya sí, sí o sí finalice la preventa oficialmente y, y ya pase a ser, pues, la, la. Pase a estar disponible el libro de manera normal, ¿vale? Y de manera habitual. Entonces, los beneficios: que recuerda que era la dedicatoria del libro o de los tres libros, en el caso de que reserves la saga al completo, la dedicatoria a ti o a tus perros. O a tus perros no, y a tus perros, si quieres que, te, que ponga la dedicatoria a tus perros, tienes tres ebooks de regalo y tienes tres workshops de regalo. Esto con, el, con la compra del libro en la preventa o de la saga al completo. Recordar que la preventa significa que se están imprimiendo los libros y cuando me lleguen y yo comience a enviar los libros a vuestras casas, la preventa finaliza porque ya estarán los libros disponibles. Entonces ya no hay sentido de preventa. Por lo tanto, lo único que he decidido es alargar los beneficios de la preventa durante unos días más hasta que me lleguen los libros. ¿Vale? Tienes toda la información en desafiolarreactividad.com. Bien, hoy vamos a hablar de un tema que, que es muy importante. Hay mucha gente que tiene cachorros o que tiene perros jóvenes, y una de las cosas que tenemos que enfocarnos eh, cuando tenemos un cachorro eh, es en la socialización. Cada etapa, cada fase del perro, cada etapa de edad, me refiero, tiene una importancia muy importante tiene una importancia muy importante fíjate la redundancia tiene una importancia muy grande y es que eh, aquí he hablado mucho con respecto a la reactividad de la fase de la adolescencia y la, la fase de la adolescencia es una, es una fase eh, muy muy importante porque es la que va a definir el comportamiento y el temperamento que va a tener el temperamento no el el, el carácter el temperamento es con el que nace el perro nace con un temperamento eh, y el carácter se va forjando con el, mediante las vivencias. Entonces, el carácter del perro se va a, forja, a forjar, el carácter de adulto se va a forjar con las experiencias que haya tenido el perro durante todas las etapas. Una es la etapa de la socialización y la otra es la etapa de las habilidades sociales. Las habilidades sociales es la etapa de la adolescencia, es la, es la que eh, tiene mucha mayor importancia. Entonces, ¿cómo casamos esto? Y esto lo he dicho muchas veces. Un segundito. Tengo la garganta un poquito tomada. Esto es un té. Entonces necesito aligerar las cuerdas vocales. Llevo muchos días hablando, muchos días leyendo y, y, mi, y mi voz da lo que da. Entonces, eh, fijaos, la etapa de, 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 de cachorro y la podemos estirar hasta la juventud. Y aquí me diréis, vale, pero ¿qué edad significa? Porque aquí hay, hay un poquito de controversia, porque hay, hay profesionales en que meten la etapa de cachorro y la de juventud en, el mismo, en la misma saca. A mí no me gusta meterlo en la misma saca porque son etapas más o menos diferentes. Porque eh, yo siempre digo, la etapa de la eh, eh, un cachorro deja de ser cachorro cuando ya ha finalizado su cambio de dientes y pasa a tener dientes de adulto. ¿Vale? Cambia los dientes de leche por los dientes de adulto. Y para mí, esa es una señal muy clara con respecto a que ha dejado de ser un cachorro como tal. Un cachorro es cuando tiene los dientes de leche. Una vez los cambia, pasa a ser un perro joven porque ni siquiera es un perro adolescente. ¿Por qué no es un perro adolescente? Porque hormonalmente la etapa de la adolescencia la define la etapa hormonal, es decir, la etapa en la que empiezan a levantar la pata y la, y la etapa en la que a las hembras le viene el primer celo. Ahí es donde entraría la etapa adolescencia real. ¿vale? Normalmente se, se, se suele decir, y yo me suelo guiar en estas etapas, en, en un cachorro, pues, vamos a dejar de lado la etapa neo, neonatal, que no nos interesa, porque es la que está con la madre y están mamando y todo esto. Y es la que no vamos a vivir nosotros, a no ser que seamos un criador, ¿vale? Pero eso lo vamos a dejar aparte, porque la gran parte de la población y las personas que me estáis viendo no, son, no sois criadores profesionales, y si no lo sois, no deberíais criar. Eh, entonces, partimos de la base desde el, desde el destete, que se empezaría la etapa de cachorro, hasta a, aproximadamente cuatro o cinco meses, ¿vale? Eh, generalmente hasta los cinco meses. ¿Por qué? Porque a los cinco meses, entre los tres y los cinco meses es cuando hacen el cambio de dientes. Eh, a, normalmente al final del cuarto, al principio del quinto, es cuando ya tienen los dientes totalmente cambiados. A veces se puede quedar retrasado el cambio de un colmillo o lo que sea, pero normalmente ya ha finalizado. Y es entonces ahí, a partir de los cinco meses, hasta los, vamos a ponerle siete, ocho meses, siete, ocho, nueve meses, sería la etapa. De, de esos cinco a los siete, ocho meses, nueve como mucho, sería la etapa de la juventud. No me, yo no, no, no lo alargo yo hasta los nueve, siete, ocho meses en función del tamaño del perro. Y luego, a partir de ahí, vendría la etapa de la adolescencia, porque es donde viene la etapa de la revolución hormonal. Revolución hormonal siempre y cuando dejemos a los perros ser perros y no les quitemos esa parte hormonal que es tan importante en el desarrollo y crecimiento de, de, del animal. Ah entonces cada etapa tiene su importancia, pero eh, la etapa de la, de la adolescencia tiene la, etapa, tiene la parte muy importante, que es, como digo, la etapa de las habilidades sociales. pero esas habilidades sociales, es con respecto es, y, y va a influir mucho en el cómo hemos socializado al perro. En, en, eh, en si realmente hemos hecho un buen trabajo de socialización en la etapa de cachorro y en la etapa de la juventud. ojo y aquí hay, una vez más hay controversia la ventana la ventana más importante del perro con respecto a la socialización termina aproximadamente en los cuatro meses ponle cuatro o cinco meses que es realmente la etapa en la que termina la etapa de cachorro y esa es la etapa más importante de socialización significa que luego vamos a, no vamos a poder socializar al perro Evidentemente sí, vamos a poder socializarlo, ¿vale? Pero la ventana más importante en cuanto a absorción de experiencias nuevas las tiene en esta etapa, ¿vale? Voy a leer un trocito del, del libro en la página 60, ¿vale? Eh, del libro Desafío a la Reactividad 1, que cuando lo tengas me gustará que, que leas conmigo, que una de, causas, una de las causas expuestas es a que como causas... O sea, factores que influyen en la. En el capítulo de factores que influyen en la reactividad, he puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. He puesto, explico 14 factores o, fa, o, o causas que pueden estar detrás de la reactividad. ¿vale? Una es la socialización. Entonces, te voy a leer un trocito del libro. ¿vale? Esta causa es bastante frecuente. Cuando hablo de socialización incorrecta me refiero a escasa, nula o exceso de ella. Claro, aquí hablo de la, como causa la socialización, no la socialización en sí, sino una socialización incorrecta, una mala socialización. ¿vale? Entonces, cuando, me re, cuando hablo de socialización incorrecta, y lo explico en el libro, me refiero a escasa, nula o exceso de ella. Y ahora voy a explicar esto, ¿vale? Lo más habitual es encontrarnos casos con escasa o nula socialización, que puede darse por muchos motivos. Por ejemplo, que por enfermedad del cachorro no haya podido salir a la calle en los tiempos indicados para ello, o porque haya nacido en una perrera protectora y no haya salido de la jaula desde que nació, o mil historias más. ¿Vale? Vamos a tener en cuenta que la etapa vital de socialización para un cachorro va desde los 45 días hasta los 3, 4 meses aproximadamente. 4 meses, ¿vale? Más, más bien. Eh, Aquí hablo de lo de la ventana. ¿vale? Entonces digo, no hacerlo o hacerlo poco y mal va a tener repercusiones en la manera en la que se enfrentarán en su día a día. Esto tiene varios condicionantes. Por ejemplo, dependerá mucho del temperamento y sensibilidad del cachorro. Hay cachorros muy viva la vida, como les llamo, que les da igual 8 que 80. Y aunque no hagamos una buena socialización o no hayamos podido hacerla por enfermedad, por ejemplo, no notaremos ningún rasgo de inseguridad en su día a día. Pero hay otros cachorros que bien por temas genéticos o por alta sensibilidad, no les irá nada bien no haber socializado y tendremos una mochila bien cargada de inseguridades y miedos para gran parte de su vida. Y esto sí o sí va a condicionar la convivencia y los paseos. Hay reacciones reactivas a cosas, coches, motos, patinetes, etc., y a personas y a perros. Son los que llamamos estímulos. ¿Vale? Cuando decimos que un perro no es capaz de gestionar emocionalmente la presencia de un estímulo, eh, cuando hablamos de estímulo, hablo de eh, eh, a lo que el perro, eh, por la causa que sea, ¿vale? reacciona de manera reactiva. Y esto pueden ser cosas, como digo, coches, motos, patinetes, bicicletas, etcétera, o. Eh, personas o perros, ¿vale? Por lo tanto, es realmente importante exponer al cachorro a todo, a cualquier circunstancia, pero con prudencia, sentido común y equilibrio, ¿vale? ¿Y por qué digo esto de equilibrio? Porque tal y como te decía antes, la reactividad por socialización puede deberse a poca o excesiva socialización. ¿vale? En consecuencia, con determinados perros, principalmente los sensibles y o muy visuales como el tipo, como el, el tipo pastor, el excedernos la cantidad de estímulos a los que los sometemos o con la intensidad con la que lo hagamos, conseguiremos el efecto contrario. ¿Vale? Y aquí, aquí explico un poco que hay que yo me he encontrado, por ejemplo, muchos casos de, especialmente border collies, por la sensibilidad que tienen. ¿Vale? Recuerda que el Border Collie es un perro extremadamente sensible y extremadamente visual y auditivo, y es, tiene esa sensibilidad. ¿Qué pasa con ese tipo de perros tan, no solamente el border collie, también el podenco, es un perro más sensiblote? Eh, eh, hay una serie de, de perros que son más sensibles ya genéticamente que otros, ¿vale? Y, y frente a los mismos estímulos van a reaccionar de manera mm, diferente. Luego, evidentemente, hay que contar el individuo, ¿vale? Una cosa es a nivel general y luego otra cosa es el individuo, que es lo que ya va, con, va a, a condicionarlo un poco todo en, con, con respecto al temperamento que pueda tener el perro. Entonces, eh... vale, aquí hablo esto, digo, recuerda que luego hay que ir al individuo, por lo que hemos de tener en cuenta la parte general, pero después observar cómo es nuestro perro, qué tan sensible o rudo, es en la, en la absorción de esos estímulos y a partir de ahí diseñar la estrategia de socialización, es decir, tiempos que voy a invertir en el perro para socializarlo lugares, etcétera, ¿vale? Ni mucho ni poco y ahí es donde está el equilibrio, el resto es prudencia y sentido común, ¿vale? Aquí sigo explicando es un, es un apartado bastante largo ¿vale? Donde te pongo varios ejemplos pero una de las, como digo, una los ejemplos y tal, no te los voy a leer, te los, los puedes leer cuando tengas el libro. Eh, hemos de tener en cuenta que cuando tenemos un perro muy sensible, como te digo, por ejemplo, el border collie, el Mali, también es otro perro muy sensible. Eh, el el, el, el Podenco es otro perro muy sensible. Y luego, insisto, ¿eh? luego cada individuo es diferente. Te puedes encontrar bordecolis menos sensibles y te puedes encontrar eh, eh, labradores muy sensibles, ¿vale? Muy sensiblotes. Pero por regla general es esto. Eh, entonces, lo importante es que tú conozcas a tu perro, conozcas qué, qué, qué reacciones tiene frente a esos estímulos. Hablo, digo de perro, pero me refiero a cachorro porque estamos en la etapa de socialización. Porque normalmente se suele ver un, o cuando se suele decir que tiene miedo o inseguridad por socialización, normalmente suele ser por falta de socialización. Pero yo me he encontrado muchos casos de, este perros, de estos perros más sensibles en que la reactividad que tienen viene provocada o tiene una alta, una alta influencia. Evidentemente esa reactividad viene influenciada por eh, eh, una alta sensibilidad, pero esa, esa alta sensibilidad e inseguridad viene eh, motivada por un exceso de socialización, porque nos hemos pasado en la socialización, porque el perro es tan sensible y no nos hemos dado cuenta o no hemos estado al quite y hemos sobrepasado al perro con estímulos. Y ese sobrepasar al perro con estímulos hace que se estrese de tal manera y que se colapse de tal manera que al final tienda a manifestar reacciones reactivas. Y esto, por desgracia, lo he visto y lo he visto bastante. Lo he visto mucho en perros de ciudad. Que es donde normalmente, evidentemente, suele haber más casos de, de comportamientos reactivos. ¿vale? Entonces, eh, cuando hablamos de socialización, por favor, si tienes un cachorro y ya hemos de tener en cuenta otra cosa muy importante, que es que el tiempo pasa muy rápido. Entonces, a veces el no, ya bajaré, ya no sé qué, ya lo haré, ya saldré, ya pa, 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 pa. Y cuando nos damos cuenta, el perro tiene ocho meses. Y ahí dices, ostras, ya. Evidentemente vamos a poder seguir trabajando con el perro, pero como insisto, la ventana más importante en cuanto a absorción de, eh, de experiencias para que esas experiencias no sean traumáticas para el perro o no sean negativas o no le provoquen miedos, la ventana es hasta los cuatro meses oficialmente, ¿vale? Hemos de tener otra cosa muy en cuenta, que es que alrededor, sobre los cuatro meses, viene una etapa de miedos. Luego hay otra etapa de miedos alrededor del año. La etapa de la adolescencia es una etapa muy sensible también para el perro. Y de ahí que si en la etapa de la adolescencia viene una etapa muy sensible y de miedos a partir del año de edad, eh, si sabemos esto y sabemos que a los cuatro meses también hay otra ventana de miedo en el perro, y es cuando normalmente finaliza entre comillas, la ventana de socialización, hemos de hacer un trabajo un poquito exquisito a la hora de socializar al perro. Insisto, cuando digo exquisito o cuando digo un buena, una buena socialización, hemos de, poner, hemos de tener un equilibrio entre, entre una buena socialización que no sea ni mucha ni poca. Y una vez más, hemos de conocer bien a nuestro perro, hemos de conocer bien al cachorro, cómo, cuando lo exponemos a estímulos, cómo es su lenguaje. ¿Es un cachorrete, eh, como digo, viva la vida, eh, que le dé igual cual todo, que todo se alegra y tal? ¿O es un perro que le impacta? ¿Es un cachorro al que le impacta diferentes sonidos, a que le impacta diferentes movimientos, a que le, a que le impacta diferentes situaciones? ¿A que cuando se acerca un perro se queda como un cogido? Eh, entonces, todo ese lenguaje que el perro nos está expresando, hemos de tenerlo muy en cuenta a la hora de decidir y, como digo, eh, eh, estructurar muy bien cómo vamos a hacer la socialización. Y otra cosa que te digo, en esta etapa de la socialización, es importante que socialices incluso a cosas o a situaciones en las que tú crees que, o sea, en las que no son, por ejemplo, del día a día, pero que sí... Eh, que puede ser que algún día tengas que ir a esos lugares y el perro tenga que estar socializado. Por ejemplo, yo vivo en la montaña y, y yo mis, los paseos habituales normales son en la montaña, ¿vale? Pero cuando yo tengo un cachorro, el último es capitán, cuando vino capitán con dos meses y pico, eh, yo todos los días, todos los días, todos, todos los días, me cogía el coche, me iba al pueblo más grande que tengo aquí, que está a 20 minutos en coche, todos los días, me, y sin, sin ganas, ¿eh? pero me cogía al perro y todos los días me iba en coche a, hasta Vilafranca y ahí me exponía el perro a, a, a según qué estímulos. Unas veces iba por un lado, otras veces iba por otros, otras veces iba... Eh, todo esto hasta los cuatro meses y tal y al principio con mucha precaución con el tema de las vacunas eh, y, y de hecho las primeras veces pues me lo llevaban brazos, pero exponiéndolo un poco a esos sonidos, a ese ambiente que se puede encontrar, sonidos de camiones, de autobuses, de motos, etc. Eh, conforme iba avanzando la edad, tres meses, tres meses y poco, me lo llevaba en tren. Yo no viajo nunca en tren, bueno no viajo nunca en tren, viajo un 0,000% uno a, 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 eh, en tren. Y con el perro no ha viajado nunca en tren. Eh, Pero ¿qué pasa? que yo no sé el día que pueda llegar a viajar en tren, que tenga la necesidad de viajar en tren con mi perro. Por lo tanto, yo cogía y me iba en tren con capitán para que se acostumbrara a ese vaivén del tren, al sonido, al salir de la gente. A, a mí iba a veces a horas punta, en las que en las que cuando se abría las puertas del tren salía mucha gente, evidentemente a una distancia en la que el perro podía tolerar esa, esa, esa afluencia de gente. Eh, eso es parte de mi día a día no es parte de mi día a día pero, pero eran situaciones que como no sé si algún día formarán parte de mi día a día o situaciones que, que algún día las voy a tener que realizar pues tengo que ir acostumbrando al perro a que eh, a que eso es algo normal ascensores. Yo en mi casa no necesito ascensor. Y en una urbanización y aquí no hay ascensores. Pero me lo llevaba a casa de mi hermana, a casa de mi madre, a diferentes casas y lo subía en ascensor. Es su día a día, no es su día a día. Pero yo ahora voy a casa de mi hermana o casa de mi madre, el perro entra en ascensor y no tiene absolutamente ningún problema. Me iba a, a bueno, a, como digo a diferentes a diferentes incluso al ascensor de la estación de tren. Eh, me lo llevaba a todos los sitios que, que, que podía. Me lo llevé a Barcelona varias veces. Barcelona, que yo soy anti-ciudad. Pero... Lo mismo, yo no sé si voy a tener que llevar al perro eh, a una ciudad tan concurrida porque no tiene nada que ver Villafranca con Barcelona. Entonces me lo llevaba a Barcelona y pasábamos por allí, por los lugares más concurridos, por la Gran Vía, por la Diagonal, eh, que evidentemente había mucha más afluencia de coches, mucha más afluencia de, de ruido, mucha más afluencia de gente. ¿Es mi día a día? No era mi día a día, ni es mi día a día, por suerte. Eh, pero yo llevaba, a, a, o sea, aproveché esa etapa de cachorro para que todos los días sin tener muchas veces ni puñetera gana porque o sea yo no tengo ganas nunca de meterme en Barcelona en la ciudad en pleno centro de Barcelona si entro es para ir a alguna consulta o hacer alguna gestión pero así porque sí de aquello de ir a pasear por Barcelona ni de coña pero me cogía el perro y me lo llevaba varias veces. Eso me servía tanto para el tema de la exposición a estímulos en esos lugares como también para el tema de los viajes en coche. Primero viajes cortitos, viajes a, a, a la montaña en coche de, de dos minutitos. Luego los viajes a Vilafranca, que ya eran de 20. Y luego los viajes a, 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 a Barcelona, que eran de una hora. Eh, una hora en coche para estar a lo mejor media hora con el cachorro allí y luego volver otra hora. Que te digo, ganas ninguna, porque ojo, el tiempo de socialización en el que estés exponiendo al, al cachorro tiene mucha importancia en función de la sensibilidad del perro. Eh, a veces que me encuentro muchas veces que cuando socializan al cachorro se están horas en la calle y no tiene nada que ver, no, no importa tanto la cantidad como la calidad. Es mejor un poco todos los días que dos días meterlo tres horas y luego, luego a llevarlo poco. ¿vale? Entonces. Tenéis que regular, tenéis que planificar cuál, cómo es en función de dónde viváis. Tenéis que planificar cómo vais a, a hacer esta socialización del cachorro, porque esta socialización va a condicionar mucho cuando llega la adolescencia de si realmente está socializado y habituado a esos estímulos, porque en la adolescencia es cuando va a aprender a cómo se relaciona con esos estímulos sobre todo especialmente al tema de perros y esta cosa, y esto es algo importante también en la socialización de cachorro, no solamente es lugares, sino también personas y también perros. Otro, otro fallo importante en, eh, que me encuentro a veces es, no, como mi perro vive con cuatro perros más, ya está socializado. No, está habituado y socializado a convivir con tus perros, pero no está eh, socializado para saber manejarse a nivel de habilidades sociales y de confianza. Con los otros perros que se encuentran por la calle, que no tiene nada que ver con los tuyos que tienes en casa. Y lo mismo con las personas. No, es que en mi casa somos siete, o en mi casa somos diez, eh, porque vienen mi primo, mis primos, mis hermanos, ni no sé qué, a casa todos los días y ve, y ve mucha gente. No, tu perro está socializado con tu familia, pero eso no quiere decir que, esto se, que esté socializado con las personas de la calle, con personas que llevan bastón, sillas de ruedas, eh, eh, carritos de niños, eh, bicicletas, monopatines. Todo, todo, todo esto lo tenemos que socializar al perro. ¿vale? Pero insisto, hemos en función de cómo es nuestro perro, en función de la sensibilidad que tenga nuestro perro, los tiempos de exposición a esos estímulos eh, van a ser diferentes. ¿Ok? Y eso lo tenéis que esto lo tenéis que hacer vosotros, eh, observando y conociendo muy bien a, a vuestro cachorro. ¿vale? Y no excederos, no excederos ni quedaros cortos. O sea, tenéis que buscar este pequeño equilibrio. Si tenéis un perro muy sensible, eh, es mejor quedaros un poquito cortos que no. Eh, que no ir más allá, porque este más allá, este, esta sobresaturación del perro sensible con estímulos, ya te digo, provoca reacciones reactivas eh, a muy temprana edad. Vale, yo me, me, me he encontrado perros eh, con, con, con comportamientos reactivos muy sensibles con siete meses, con ocho meses, con seis meses, y esto es con la sobreestimulación por la sobreestimulación de, de los estímulos que no es capaz de gestionar y a muy temprana edad empieza ya a, a dispararse los comportamientos reactivos porque no es capaz de gestionar todo lo que está pasando a su alrededor. Así que tengámoslos muy en cuenta, ¿vale? Como digo, he leído un trocito de este capítulo, sigue, ¿vale? Eh, donde pongo varios ejemplos de cómo, cómo tenemos que planificar esta socialización. Y hoy lo vamos a dejar aquí porque, insisto, eh, una de las causas, uno de los factores es por problemas de, so de socialización, o bien por poca o bien por mucha. Entonces hemos de buscar este equilibrio. Nada más, lo dejamos por hoy, nos, vamos a, nos vemos mañana. Recordar que durante unos pocos días más, de esta semana no pasa porque esta semana me llegan los libros, así que est esta semana me refiero a esta primera semana de mayo, me llegan los libros, a partir de aquí yo cojo, los, los empaqueto y os los envío y os llegará. La, semana, la segunda semana de mayo vale eh, como ya decía durante la primera quincena de mayo entonces eh, todavía estáis a tiempo de poder beneficiaros de los regalos que eran tres workshops eh, aparte muy interesantes porque uno es sobre adolescencia y reactividad otro es de gestión emocional y reactividad y el otro es de interpretación del lenguaje canino y luego tenéis tres ebooks uno de iniciación a la alimentación natural, otro es de, para trabajar la llamada y otro es para eh, el caso de que tengas un cachorro y luego el tema de la dedicatoria eh, otra cosa muy importante, cada libro viene con eh, una serie de vídeos añadidos que complementan la información del libro. Hay una, serie de hay, una, hay una serie de contenido en el libro que a mí me interesa que lo puedas ver eh, en vídeo, ¿vale? A nivel de evaluación del lenguaje, a nivel de, de, de trabajar las distancias de la reactividad, a nivel de manejo de correa, eh, ¿sabes? A nivel de interpretación de algunas situaciones. Entonces, esto en un libro es imposible. Por lo tanto, cada libro viene acompañado de una serie de vídeos. Estos vídeos se activarán cuando recibáis el libro en casa, ¿vale? Pero cuando vosotros hacéis la compra, eh, en el email que os llega automáticamente, os viene un enlace para que eh, activéis la plataforma de vídeos y ya la tengáis activada para cuando os llegue el libro, que ya quedan muy pocos días para que os llegue el libro a casa, ¿vale? Eh, podáis también ver los vídeos que, que hay añadidos que yo te voy diciendo en el libro de que veas el, el vídeo tal y el vídeo cual, ¿vale? Porque son vídeos complementarios. ¿Es un curso? No es un curso. Eh, no es un curso porque no tiene soporte, digamos, ¿no? Pero sí que es, una, bueno, unos vídeos añadidos. Evidentemente en la plataforma pone cursos porque las plataformas se llaman así, pone cursos pero tener en cuenta esto, que son una serie de vídeos, cada, cada libro, cada tomo tiene sus vídeos añadidos, ¿ok? Entonces, ten en cuenta esta parte, ¿vale? Que son libros y vídeos. Uh, ayer, por ejemplo, que era, fue el Día de la Madre, que estuve en familia, comiendo con, con mi familia y tal, les llevé el libro porque no lo habían visto todavía en persona, lo habían visto pues, lo mismo que vosotros en, en, en vídeo, en ¿no? No lo habían visto todavía en persona porque no, no me había reunido todavía con ellos y les llevé el libro. Y quedaron fascinados. O sea, su primera reacción cuando lo vieron fue ¡Vuala! ¡Vuala! Dice, madre mía, dice, ¡qué calidad que tiene el libro! Dice, es una pasada. Y realmente, cuando tú tienes el libro en la mano, lo primero que vas a notar es la calidad del libro, porque he querido hacer un libro que os dure toda la vida, ¿vale? Es un libro que puedes trastear como tú quieras. ¿Vale? Entonces, eh, me va a encantar ver vuestra reacción. Por favor, decirme cuando os llegue el libro la sensación que os ha dado, porque tenerlo en la mano ya es una gozada. Entonces, ¿qué sensación os ha dado? Y luego, por supuesto, ah, otro, un consejito. Os sea, aconsejo que primero lo leáis del tirón, ¿vale? Leáis el libro del tirón eh, y luego, eh, evidentemente, vayáis por diferentes puntos por puntos, para entender, para asimilar y para integrar las diferentes partes. Eh, hay una serie también de ejercicios, hay una serie de, de ilustraciones también que, mira, aquí explico por el tema este de las distancias, por ejemplo, ¿vale? Hay una serie de ilustraciones en las que... Eh, lo que hago es para que veáis un poquito el lenguaje que puede manifestar al perro en las diferentes, en las diferentes distancias cada, cada capítulo tiene luego su, su resumen vale después de cada capítulo hay un resumen hay un recuadro con las ideas principales de cada, de cada, de cada capítulo vale para que tengáis anotaciones y luego hay una serie de ejercicios que hay, una, hay unos ejercicios para que escribáis en el libro y que, y que es muy importante y os aconsejo que lo hagáis, ¿vale? Pero, pero, por favor, decidme cuando tengáis el libro lo que os parece, <laughs> porque a mí me encanta, fue la misma sensación que yo tuve cuando recibí el libro, ¿eh? Yo lo recibí, y mira que tengo libros aquí, yo lo recibí y dije, ¡voilà! Qué, qué, ¡Qué pasada de, de, de... Cuando, no, cuando, cuando veáis el libro, cuando tocáis las hojas, eh, cuando toquéis el libro, ¿vale? Y luego, evidentemente, eh, la parte de contenido. Así que nada más, nos vemos mañana en el siguiente vídeo. No sé si será en directo o será grabado, eh, pero nos, nos vemos seguro. Aprovechar estos días hasta que me llegue los libros impresos para aprovechar eh, la compra o, o del, del libro individual o de la saga al completo para aprovechar las, los beneficios de los huesos y los ebooks. El libro individual ahora mismo está para España Peninsular, Baleares, Andorra y Portugal. Y Canarias eh, os lo abriré en breve, ¿vale? Porque quiero ver cómo funciona este tema del DUA y todo esto. Eh, y luego el resto de países también os, os iré diciendo cómo se abra. Y la reserva de la saga al completo, del 1, 2 y 3, eh, está para España Peninsular. ¿Cómo funciona la reserva de la saga? Cuando tú compras la saga, que además es a un precio reducido por comprar los tres de golpe, ¿vale? Te llega el 1 ahora en mayo y el 2 y el 3 te llegan a principios de octubre. ¿Vale? Ese segundo envío es gratuito, no tiene coste. Pues, eh, este primero sí, como siempre, el... el cuando, los costes de envío están en, el, en un envío, ¿vale? Pero el siguiente envío, el de octubre, es sin, 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 sin coste absoluto. Eh, ese cargo lo, lo asumo yo, ¿vale? Así que nada más, nos vemos mañana en el vídeo, tener, tener muy en cuenta esta parte de socialización, para, porque ahora tenéis un, un trabajo muy importante que hacer con vuestro perro. Recordad que el tiempo pasa muy rápido. No lo dejéis para mañana, para mañana, para mañana, para mañana, porque cuando te des cuenta, mañana el perro tiene ocho meses. ¿Vale? Pasa muy rápido ese tiempo. Así que nada, nos vemos. Te dejo con el vídeo de presentación para terminar. Y lo dicho, desafía la reactividad.com. Muy fácil la web. Desafía a la reactividad.com. Ahí tienes toda la información. Chao. <laughs> Ho! Ho! Ho!